¿Qué pasa, criaturillas de la noche? En el programa de hoy vamos a hablar de algo de lo que tenía muchísimas ganas de hablar, y me ha requerido crear una nueva sección, pero bueno, yo creo que ya estáis acostumbrados a mis secciones y a que separe un poquito todas las cosas de todo lo que me gusta, porque hay tanto material que me gusta que lo tengo que dividir, porque si no esto es un caos. En esta sección vamos a hablar de bolsilibros, y evidentemente requerían una sección especial para ellos porque hay todo un universo de bolsilibros españoles. Estos bolsilibros son también conocidos como novela popular o el pulp español, y ya veréis que hay muchas historias que son puro fantaterror. Pero primero de todo vamos a retomar un poquillo los orígenes de estos bolsilibros, por lo menos de dónde vienen o lo que es más parecido a lo que fue la evolución que tuvieron a lo largo de los años. Estas colecciones, así en formato chiquitito, que eran de bolsillo, además eran muy económicas y muy fáciles de manejar y transportar, aparecieron por primera vez en los años 40, en una colección que se llamó Grano de Arena, creada por Josep Janés. Esta colección, digamos que allanó el camino y posteriormente evolucionó a otra más conocida, que actualmente es bastante conocida y se ve muchísimo en las ferias de segunda mano y de libro antiguo, que es la colección Pulga, de Germán Plaza. Y aquí tengo varios números, que como veis es una colección muy pequeñita, hace honor a su título, colección Pulga, y son bastante más pequeños incluso que los bolsilibros tradicionales. Esta colección realmente, así como Grano de Arena, no están dentro de lo que conocemos como el universo de los bolsilibros, porque realmente eran colecciones que incluían autores de lo que podemos denominar alta literatura. Y claro, ese tipo de autores como podían ser Edgar Allan Poe, Gustavo Adolfo Bécquer, Oscar Wilde, Emilio Salgari, etcétera, todo eso quedaba aparte, simplemente coincidía un poco el formato, aunque como digo, estos son más pequeños, y que eran de bolsillo y muy manejables. Y es que lo que caracterizaba a los bolsilibros era su gran accesibilidad al público, así como su variedad de temas. Podías encontrar novelitas desde terror, ciencia ficción, misterio, incluso de kung fu, románticas, del oeste, etc. Había un gran abanico para abarcar a todo tipo de público. Y realmente trataban los temas que estaban más en auge en aquellos años. Además, eran bastante económicos debido al formato de encuadernación y a la calidad del papel, que era bastante ínfima, por lo cual se amoldaba al bolsillo de todo el mundo. Además, los autores no eran profesionales, por lo cual la calidad era un poco irregular, pero de todas formas todos ellos demostraron que fueron todoterrenos en todo tipo de temas, porque lo mismo te hacían una novelita de terror, como una de kung fu, como otra de misterio, como otra romántica, como otra del oeste o como otra policíaca. Eran unos auténticos cracks, que además firmaban bajo seudónimo para darle un toque más internacional, y que ya sabemos que en las editoriales vendía más un nombre rollo americano que un nombre español. Por desgracia era así. En la década de los 50 vieron la luz algunos de los bolsilibros más populares de la historia, como por ejemplo las novelas románticas de Corín Tellado, cuyo nombre original era María Socorro Tellado López, una escritora que tiene a sus espaldas mogollón de títulos que estaban más enfocados a un público femenino, puesto que eran novelas románticas. También estaban muy de moda las novelas del oeste, y en este campo tenemos a Marcial Lafuente Estefanía, que es súper conocido y tiene a su espalda también un montonazo de títulos. Y otro del mismo estilo fue José Mallorquí, con su famoso Coyote. Pero el término bolsilibro como tal empezó a aparecer reflejado en la década de los 70, con esta colección que os voy a enseñar a continuación. Punto Rojo, de la editorial Bruguera, que trataba el misterio y lo policiaco. Como veis, este es el formato que imperó en el mundo de los bolsilibros, que era de un tamaño de 15 x 10,5 centímetros. Y a partir de aquí llegó un boom alucinante, sobre todo en la década de los 70 fue una explosión, y es que además tenían una periodicidad semanal, por lo cual tú ibas al kiosco y a lo mejor te encontrabas 4 o 5 colecciones diferentes que estaban conviviendo tan tranquilas a la vez, de todo tipo de temáticas. Además, una vez leídas estas novelitas, la gente lo que solía hacer era intercambiarlas, o bien entre amigos, o iban a tiendas de segunda mano, a rastros y sitios así, donde se las intercambiaban. Pero bueno, esto es un mundo aparte porque he oído de todo. Claro, a mí no me pilló esa época, ojalá, y he escuchado muchísimas anécdotas desde gente que iba a este tipo de tiendas de segunda mano a intercambiar, pero por lo visto tenían que también pagar una pequeña cifra y se la cambiaban por otra novelita, y así iban rotando y rotando, y de hecho ves muchas novelitas de estas que tienen marcas de anteriores usuarios o propietarios, y mola mucho porque ves como a nivel masivo por toda España, y claro, es algo a tener muy en cuenta.
Aunque en la década de los 50 hubo muchísimo material, el auge de estas novelitas, como digo, fue en los años 70. Se extendió un poquito más allá, a los 80, e incluso llegó a primeros de los 90, pero ahí finalizó la historia del bolsilibro y de la novela popular española, por desgracia. Aunque posteriormente, en los últimos años, ha habido como una especie de revival y varias editoriales han intentado volver a traer a la vida el universo del bolsilibro. Editoriales como 23 Escalones en selección Pulp Ficción o también DeLorean Ediciones. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que sacó DeLorean Ediciones, que es El cazador de vampiros de Len Ryard dentro de la colección With West. Como veis, es todo un poco enfocado a gente ya que tiene unos años. Sí que es verdad que alguna gente más joven se ha acercado un poco en estos últimos años al universo del bolsilibro, pero está más enfocado a gente más mayor. Y lo que pretendo también desde Vampire Citadel es incitar un poco a la lectura de estas novelitas. Tienen argumentos muy locos, son muy bizarras y además, si os adentráis en el mundillo especialmente del terror y la ciencia ficción, podéis encontrar unas historias alucinantes que no tienen nada que envidiar a películas muy conocidas o un poco más de serie B del cine de terror o ciencia ficción. Y además es que aparece una ristra de monstruos que alucináis, sobre todo en las novelas de ciencia ficción, que hay de temática post-apocalíptica, de espada y brujería, ciencia ficción clásica, de todo, os vais a encontrar de todo. Las de terror sí que es verdad que tenían un final más a los Scooby-Doo, pero no todas, hay también monstruos, muchas sorpresas y sobre todo unas ganas y un cariño hacia estos géneros que demostraban todos estos autores. Que sí, que a los autores les pagaban, pero especialmente editoriales como Bruguera fueron como las más emblemáticas y las más míticas. Aunque bueno, también algunos autores han comentado algunas cosillas y están un poco en desacuerdo con Bruguera. Pero bueno, eso son otras historias. A continuación os voy a enseñar unas cuantas novelitas de colecciones diferentes que forman este compendio del universo del bolsilibro. Colección Luchadores del Espacio, muy mítica y también incluía la famosa saga de los Aznar. Espacio, el mundo futuro, otra también súper mítica de los años 50. Punto Rojo, que como os dije anteriormente, es la que introdujo por primera vez el término bolsilibro. Estos iban más enfocados al misterio y a lo policiaco. Servicio Secreto, que sería la colección hermana de Punto Rojo, también enfocada al misterio, suspense, policiaco. Por otro lado, también tiene elementos terroríficos y algunos de los títulos bien podían haber sido incluidos dentro de la colección Selección Terror. La conquista del espacio no necesita ningún tipo de presentación, una de las colecciones más míticas de Bruguera, que además tengo completa. Terror, de la editorial Royan, también muy interesantes. Y por supuesto mi colección favorita editada por Bruguera, Selección Terror Bruguera, que también por supuesto tengo completa. Terroreasa, una colección un poquito menor, pero también sacó un montonazo de números y además algunos de ellos son bastante difíciles de conseguir en la actualidad. Esta es una especie de colección hermana a la colección Royan que os he enseñado antes. Galaxia 2001, que también era de EASA. Y algunos de los títulos aparecidos en esta colección son reediciones de la colección Espacio, el mundo futuro. La colección hermana de la conquista del espacio es Futuro, y aquí como veis tengo este ejemplar firmado por el autor Len Ryard. Ciencia ficción infinitum, horror, tal cual, terror, no se quebrantaban mucho la cabeza tampoco, anticipación cósmica, capra futuro, a mí me parecen muy interesantes, y estas tres os las voy a enseñar un poco así en conjunto porque son muy parecidas. Son unas colecciones anexas a Selección Terror Bruguera, La Conquista del Espacio y Futuro. Y son los números extra, números extraordinarios. La única diferencia es que son tomos más gordos, por lo demás son exactamente igual. Quizás sean unos títulos un poquito más elaborados que los autores se curraron más. Pero bueno, son los extras de estas tres colecciones. Serie Terror Thanatos. Serie Ciencia Ficción Galaxia 2000, Escalofríos Terror, que era una colección dedicada única y exclusivamente al autor Ralph Barbie, que por cierto sigue con vida y le tengo por ahí en Facebook y es un tío súper majo. Colección Astri Terror, que esta es de 1991, estos fueron los últimos coletazos del bolsilibro. Y Bolsilibros Terror Ediciones B, que como veis ya no es de Bruguera sino de Ediciones B. Esto sí que fue lo último que sacaron del mundillo de los bolsilibros. Este en concreto creo que es del año 1993. O sea que los bolsilibros sí que duraron bastantes décadas. Pero aquí por desgracia terminó todo. Y esto realmente eran reediciones de títulos ya aparecidos en la colección Selección Terror Bruguera.
A continuación os voy a dejar cuatro sinopsis que he hecho de cuatro bolsilibros dedicados al autor Curtis Garland. Son las cuatro del mismo autor. Y he decidido empezar por este autor porque fue uno de los más relevantes. A mí, por ejemplo, sí que es uno de los que más me gustan, junto con Ralph Barby, Adam Surray, etc. Pero bueno, he decidido empezar por este autor porque realmente es uno de los más queridos por todos los aficionados al bolsilibro. Y lo que vais a ver a continuación son sinopsis escritas por mí, pero aderezadas con el universo de la inteligencia artificial, de la que tanta gente está en contra y también tiene gente a favor, por supuesto. Pero yo, como siempre digo, creo que para estas cosas viene muy bien y no perjudicas a nadie, no haces daño a nadie. Y realmente lo que he pretendido es poner imágenes a todas estas novelitas, como si se tratase de fotocromos o algo parecido. Y según voy narrando, vais a ver que van apareciendo imágenes que todas ellas han sido generadas por IA. Y es que me parece una idea muy chula y muy interesante poder visualizar en imágenes lo que está plasmado en estas novelitas. Y las imágenes resultantes al final han quedado bastante guapas. Realmente no son al 100% lo que yo estaba buscando, pero bueno, sí que se acerca bastante a lo que estaba aquí en mi cabeza y sobre todo lo que estaba plasmado en los libros. Si es verdad que está un pelín exagerado y a lo mejor veis las imágenes, luego leéis la novelita y no os lo imaginabais igual que como ha salido en estas imágenes que yo he hecho con la IA. Pero bueno, por ahí van los tiros. Y los títulos aparecidos son Vampiro 2000, La Sepultura de los Dioses, Cámara de Horrores y Pánico Pop. Lo dicho, os dejo con el vídeo, espero que os gusten todas estas sinopsis aderezadas con imágenes de inteligencia artificial y por supuesto motivaros a que empecéis a leer estas novelitas si no las conocíais ya, porque os vais a encontrar con muchas sorpresas que evidentemente os las recomiendo. Se me olvidaba, títulos como Los vampiros, Vampirismo, Drácula la cúspide del horror, La nigromancia, Fuego purificador, Las huellas de la maldición, Brujos e iluminados, etcétera, no formarían parte del mundo de los bolsilibros. Estos son libritos, son también de pequeño tamaño y de bolsillo y tal, pero están fuera del universo bolsilibro. La cápsula espacial Mercury 3 regresa a la Tierra. Los astronautas Desmond Clark, Stuart Janssen y Luther Morgenberg fueron enviados a Mercurio en misión de reconocimiento. Sin embargo, las cosas no han ido bien por allí, y la Mercury 3 regresa sin uno de los astronautas, Luther Morgenberg. Clark sufre amnesia y Janssen ha caído en un coma profundo. Las grandes potencias estadounidense y rusa tratan de descubrir los hechos acaecidos en Mercurio. Sin embargo, Janssen muere y Clark comienza a mostrar un comportamiento fuera de lo normal. Tras un análisis exhaustivo, llegan a la conclusión de que Desmond Clark no es humano. Lo primero que nos encontramos al abrir las páginas de Vampiro 2000 es una cita extraída de la novela de Bram Stoker, Drácula, lo que nos deja entrever que estamos ante un libro de vampiros. Aunque el título sea Vampiro 2000, con estas novelitas uno nunca sabe lo que se va a encontrar, pero en esta ocasión realmente estamos ante una historia de vampiros muy pero que muy potente. Curtis Garland es bien conocido por los amantes de la novela popular, y por todos es sabido la cantidad de novelas que ha escrito para diversas editoriales. Con Vampiro 2000 ha logrado crear una perfecta comunión entre la ciencia ficción y el terror, algo de elogiar. Como reza el título, la historia transcurre en el año 2000, por aquel entonces un futuro no muy lejano, que a día de hoy se nos ha quedado como un pasado también no muy lejano. La carrera espacial está monopolizada por las dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, y en este caso en el año 2000 es cuando tiene lugar la llegada a Mercurio. Tres astronautas aterrizan en el inhóspito planeta, descrito por Garland con gran maestría. Mercurio era aquella mancha luminosa hacia el este del firmamento, aquel puntito distante perfectamente definido en la madrugada salpicada de nubes, un mundo vecino, abrasador en un lado y gélido en otro, a causa de la idéntica duración de sus días y de sus años, por la igualdad entre sus periodos de rotación y traslación.
Sin embargo, algo siniestro ocurrió allí, puesto que tienen que abandonar el planeta debido a causas desconocidas, dejando allí a uno de los miembros de la tripulación, Luther Morgenberg. Es inevitable pensar en la suerte que ha corrido, lo que dota a la novela de un gran misterio. Otro de los astronautas regresa en estado de coma, y el más lúcido, Desmond Clark, por cierto, un pedazo de guiño a Arthur C. Clarke, no recuerda absolutamente nada. El gobierno de ambos países interviene y es entonces cuando descubren una serie de anomalías en el cuerpo de Clark. Aquí empieza lo bueno: Clark, sin demasiadas explicaciones lógicas, resulta ser un vampiro, que no duda en dar cuenta de 6 de los enfermeros que le atienden, para posteriormente desaparecer en la noche sembrando el caos por donde pasa. Estamos aquí ante una muy buena e interesante novela que trata el tema del vampirismo, pero aún nos asaltan muchas dudas. ¿Cómo es posible que Clark se haya convertido en un vampiro de la noche a la mañana? ¿Acaso trajeron algo extraño de Mercurio? ¿Qué ocurrió exactamente allí? Las dudas se van despejando y enseguida nos viene a la cabeza el concepto de vampiro espacial, algo visto ya en películas como Terror en el espacio, Planeta sangriento, Goke o Life Force, Fuerza vital. Y eso es lo que realmente ocurre en este caso. Un tipo de inteligencia mercuriana ha infectado a los tripulantes del Mercury 3, convirtiéndolos en vampiros, pero no vampiros al modo clásico. Estos seres cuentan con una larga lengua cilíndrica y succionan la sangre en el pecho de las víctimas. También tienen la capacidad de flotar en el aire y cambiar de forma a su antojo. Poco a poco la plaga se extiende y el ejército de no muertos es cada vez más numeroso. Algunos agentes de ambos países tienen que lidiar contra la horda de vampiros, sedientos de sangre, y la acción concluye en un estremecedor final que directamente no voy a revelar porque lo suyo es leer la novela. ¿Qué más puedo decir de esta excelente novela de Garland? Aparte de suponer un giro de tuerca a la tradicional figura del vampiro, esta novela es una pequeña joya a reivindicar. Una total obra maestra que rezuma un regustillo a la ciencia ficción clásica de los años 50 y 60. Misterios espaciales, viaje a Mercurio, vampiros, toda una delicia para los fans del autor. El astronauta Chris Quarrel se ve obligado a hacer un aterrizaje forzoso en un extraño e inhóspito planeta. Nada más llegar será atacado por una horda de vampiros humanos y arañas con cabeza de reptil. El planeta resulta ser más hostil de lo que Chris había imaginado, hasta que conoce a Tundra, una joven perteneciente a una tribu nómada que le cuenta la historia de su planeta, cuyos secretos son custodiados por los antiguos dioses. Este es uno de los últimos 10 títulos que la colección La Conquista del Espacio lanzó al mercado. En total fueron 746 números, y a pesar de ser un título muy avanzado, la novela es muy entretenida, una mezcla entre ciencia ficción y espada y brujería, que en ocasiones recuerda al Marte de Burroughs y al Gore de John Norman, con algún guiño a las leyendas artúricas, el Mago de Oz e incluso la Odisea de Homero. Y es precisamente así como se llama la nave en la que viaja Chris, Odisea, que forma parte del proyecto Ulises, que la NASA lleva a cabo. Estamos en el año 1998. Chris acaba aterrizando en un planeta hostil llamado Tare. Dicho planeta está repleto de criaturas poco amigables, como vampiros humanos, arañas reptil, hipogrifos, caníbales enanos, brujos, hechiceros, robots y tribus nómadas. El ambiente recuerda bastante al de Gore, por la hostilidad del mundo y por cómo se rige. Allí no existe el amor y el sexo juega un papel fundamental entre sus primitivos habitantes. También me ha venido a la cabeza el planeta de los simios, por el final que lleva un aire bastante parecido. Chris conoce a Tundra, una bella joven perteneciente a una tribu nómada, y ambos se acaban enamorando, aunque a priori ella no había sentido algo así jamás. No faltan los villanos a los que hacer frente, dos poderosos brujos, Dorpheus y Randark. Este último medio humano y medio máquina, creación del propio Dorpheus, que ha evolucionado hasta extremos tales que supera a su propio creador. Aunque ellos no son más que los secundarios bobalicones, porque la verdadera historia se centra en la sepultura de los dioses, el saber antiguo que los ancianos guardan más allá de la montaña de los esqueletos. Un final muy interesante y apropiado para la novela, que no dejará indiferente. Chris es ayudado por Morgana, una hechicera que desempeña un papel fundamental en la historia. Según las profecías de Tare, un salvador venido de otro mundo sería el que acabaría con la oscuridad que rige sobre el planeta, y parece ser que Chris es el elegido, para
llevar a cabo su tarea tendrá que hacer frente a numerosos peligros y aventuras. Si eres amante de la ciencia ficción, la space opera, las aventuras posapocalípticas y la espada y brujería, no dejes pasar este título. No es de lo mejor de Garland, pero puedes pasar un buen rato sumergido en su lectura. Londres, año 1890. Los crímenes de Jack el Destripador han quedado atrás. La niebla del Támesis inunda la ciudad y el pavoroso Museo de Cera cercano al barrio de Whitechapel atemoriza a los viandantes. En este museo destaca por encima de todo la Cámara de los Horrores, donde las increíbles figuras de Jean-Louis Romain son la atracción principal. Sin embargo, una serie de asesinatos comienzan a sucederse, siendo el telón de fondo el museo. Interesante aportación de Curtis Garland al mundo de las figuras de cera, que muchas veces puede recordar a películas del estilo A los crímenes del Museo de Cera, Pesadilla en el Museo de Cera, Horror en el Museo Negro e incluso Trampa para turistas, esta última por el alucinante final. ¿Quién le iba a decir a David Smoller que un autor español varios años atrás tuviese una idea tan similar a la de su película? Pero dejemos este punto para el final. La historia en este caso trata sobre el museo de cera que tiene el señor Romain. Él es el creador de los espantos allí reunidos, Frankenstein contra el hombre lobo, siendo un buen guiño a la película de la Universal, Drácula, la Torre de Londres y unos cuantos seres monstruosos más, así como varios psicópatas y demás calaña. Pero Romain no está solo, junto a él tiene a su mujer inválida, Yvette, atendida por una extraña doncella de compañía llamada Abigail. Yvette siente unos terribles celos justificados por su marido, que en ocasiones gusta de la compañía de jóvenes señoritas que hacen de modelos para sus trabajos. Es entonces cuando entra en juego Mae Driscoll, una joven que intenta ganarse la vida en la ciudad. Mientras tanto, las muertes no dejan de sucederse, primero un policía, luego el propio socio del señor Romain, cuya cabeza cercenada acaba en las aguas del Támesis, y posteriormente la propia Mae. Poco después, Dawn, la hermana de Mae, decide investigar por su cuenta, para dar con el culpable de la muerte de su hermana. Todo apunta a la figura del verdugo de la Torre de Londres, pero ¿cómo es posible que una figura de cera lleve a cabo un asesinato? Muchas claves, muchos sospechosos, mucho misterio y pocas pistas. Como no podía ser de otra forma, hay también un agente de policía que investiga el caso, Mervyn Lane, aunque le cuesta bastante dar con la clave del asunto. Después de todo esto, la guinda del pastel es el final, donde el asesino o asesina, que no revelaré, resulta ser una especie de brujo o bruja que usa las figuras de cera para cometer sus crímenes. De ahí la referencia a Trampa para turistas, donde los maniquíes son animados de la misma manera que estas figuras, es decir, por telequinesis. Muy interesante y sorprendente novela de Garland, altamente recomendada. El grupo de rock The Silver Devils, los Diablos Plateados, está de gira recorriendo pequeños pueblos de la campiña inglesa. Una noche de tormenta, la furgoneta en la que viajan revienta una rueda. En medio de ninguna parte, sin saber qué hacer ni a quién recurrir, los jóvenes deciden pasar la noche dentro de la furgoneta. Sin embargo, un grito desgarrador en mitad de la noche enturbia sus planes y deciden aventurarse. Pronto descubren una mansión, y un par de siniestros personajes les prestan su ayuda. La baronesa Sibyl Kornstein y su mayordomo Iván. Los jóvenes son transportados al caserón en coche de caballos. Poco a poco descubren los secretos de la baronesa y su familia, sobre cuyos miembros pesa una terrible maldición. Pánico Pop debería haber llevado el título de Pánico Rock. Lo veo más acorde al tipo de banda que es The Silver Devils, es decir, una banda de rock.
Me ha gustado mucho esta novelita de Garland, que desde el principio lleva un rollo muy a los Scooby-Doo, y no solo por la llamativa furgoneta de vívidos colores que tiene el grupo, sino también, en parte, por su final. Aunque ojo, en este caso hay final sorpresa, que no me lo esperaba y ha resultado ser la guinda del pastel. Muy bueno también es el detalle de Garland al mencionar la famosa Hammer Films británica, puesto que la acción transcurre en el Reino Unido. Y es lógico que al hablar de películas de terror los jóvenes mencionen esta productora, sobre todo cuando están haciendo alusión al terror gótico. La historia a grandes rasgos trata sobre un grupo de 9 chicos y chicas pertenecientes a una banda local llamada The Silver Devils. No es ni mucho menos una banda conocida, sino una banda totalmente underground, pero con muchas ganas de hacerse un hueco dentro del mundo del rock. Todos ellos llevan sus pintas hippies propias de la época, escuchan sus cassettes y disfrutan de bandas como los Rolling Stones. En mitad de su gira tienen problemas con la furgoneta y se quedan tirados en mitad de la noche, en medio de un paraje inhóspito donde solo hay campo. Hoy en día habría sido impensable algo así, puesto que todo el mundo tiene teléfonos móviles, pero la acción transcurre en el año 1975, algo que a mí personalmente me fascina. De hecho, una buena historia de terror la veo preferible sin ningún tipo de tecnologías, así no cabe la posibilidad de que gracias a un móvil logren llamar a la grúa o a alguien que les socorra. En mitad de la noche, el grupo escucha un estremecedor grito de mujer, y es entonces cuando deciden investigar. Dos de ellos salen al exterior bajo la lluvia, y descubren una mansión en mitad del campo. Poco después son perseguidos por una especie de bestia a la que no logran ver, pero sí sentir, y al rato es cuando hace su aparición estelar la baronesa Kornstein y su mayordomo, al que Garland describe como un ser parecido a un simio con sombrero de copa. La figura de la propia baronesa es simplemente genial. Ella misma se define de la siguiente manera: "Yo represento otros tiempos, podría decirse que soy el símbolo de algo que ya pasó". Y eso es precisamente lo fascinante de esta historia, donde conviven dos mundos totalmente opuestos. Por un lado, el mundo moderno de los jóvenes integrantes del grupo, y por otro lado, el mundo decadente y obsoleto de una aristócrata europea de una antigua estirpe que para más inri, en sus ratos libres, se dedica al oscuro arte de la taxidermia. Si a todo esto añadimos una maldición familiar que otra familia adinerada, los Klein, expertos en nigromancia, les habían echado en tiempos remotos por profanar la tumba de una de sus miembros, Kirsten Klein, la cosa se empieza a poner cada vez más interesante, sobre todo cuando la maldición está relacionada con la licantropía, haciendo referencia al mito de los Burdalak. Un par de muertes se suceden y los jóvenes deciden hacer frente al licántropo, que suponen es el hijo de la baronesa, Alex, puesto que la maldición afecta únicamente a los miembros varones. Toda una delicia esta novela de Garland para fans del rock, los hombres lobo y el horror gótico, con mansión siniestra en mitad de la tormenta, criptas, panteones, momias incorruptas y mucha dosis de suspense. A destacar el portadón del artista Fava, que por otro lado no tiene nada que ver con la novela, aunque bien podría haber sido la propia baronesa el ser esquelético que aparece en la cubierta. Muy recomendable. Thank you.
Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya picado la curiosidad de conocer este tipo de novela popular, pulp español o bolsilibros. Dejadme abajo en los comentarios si conocíais este tipo de libros y, por supuesto, si los consumís. Y como siempre digo, si os ha gustado este vídeo, dejadme un like, dadle a la campanita para que os avise de futuros vídeos, por supuesto, suscribiros al canal, que es totalmente gratuito, y dejadme todos los comentarios que queráis. Sin más, nos vemos en próximos programas. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.